Nuestros corazones, la furia de una pasión, entre mares de olivares, una marea de color blanco y morado de grandeza, la fuerza de una afición, vamos a alcanzar un oh, oh, oh. de un equipo campeón el orgullo y la alegría ya recorren la ciudad dicen que somos lagartos somos de la capital Barcael. Buenas noches, familia. Espero que se escuche. Si es así, decidme por el chat y nos liamos en dos segundos. Me vais diciendo si se escucha o no. 1922, nuestros corazones la furia de una pasión, entre mares de olivares una marea de color, blanco y morado de grandeza, la fuerza de una afición, vamos a caer. Oh, oh. Campeón, el orgullo y la alegría ya recorren la ciudad. Dicen que somos lagartos, somos de la capital. Vamos a pues lo dicho, buenas noches. Aquí estamos haciendo unas pequeñas comprobaciones porque hoy es el primer día que emitimos totalmente en exclusivo en Twitch y. Estamos con el canal de Discord eh, dando unas pequeñas indicaciones para que esto no sea una corrala. Pues vamos al lío. Por ejemplo. Por ejemplo, tenemos ya a Carlos Fontán. Fontán, no habléis hasta que no dé yo paso, ¿vale? De todas maneras creo que ahora mismo no escucha a nadie. Carlos, sí se te escucha, pero de momento. Ahora os doy paso. Bueno, lo hacemos así. Jornada 4 mañana. Mañana, por no decir que ha empezado hoy la jornada. Eh, en el Miguel Moranto de Guatartaja. El partido adelantado a la jornada. Empate paz uno. Empezó adelantándose el el equipo de Juan Arsenal y acabó empatando de penalti por mediación de Esteban Ergüe Tortaja ha sido el único partido que se ha jugado en el día de hoy hoy estamos un pelín de espesos pero es normal es normal por anticipar algo mañana nos enfrentamos a la Unión Deportiva Maracena Equipo que ha ascendido después de que el Estepona pagase la plaza de segunda red. Y, y le tocaba al Maracena, al igual que luego le tocó al Marto, el ascenso de categoría. Solo suman dos puntos. Empataron ante el Melilla y frente al water Ortaja. No han conseguido marcar ningún gol en lo que va de liga. En las trajo nada. Y lleva tres en contra. Los tres se los metió el Almería B en la primera jornada jugadores que tiene el maracena están esques que fue el jugador que tuvo el real hain hace un año o dos. y si os metéis en la en la plantilla de la preferente veréis que está también el exportero del real hain almunia pero no sigue en el equipo de de maracena en el, en el equipo granadino se salió en el momento que ascendió lo dejó por trabajo pero no se ha retirado la ficha y no sigue. Hay también gente conocida como el pequeño de los hermanos Corral. Está el que está en el Linares. Samu. Está Pedro del Mancha Real. Y el, y el hermano pequeño que está aquí también. Por lo visto, me dicen que es muy bueno. El Maracena no es que vaya a ser un equipo a priori. Que esté de media tabla para arriba, a priori. Es un equipo que está confeccionado para División Dolor, que era donde iba a competir. Y un equipo que, a pesar de tener equipos senios, creo que su fuerte es el trabajo de cantera. Y si no me equivoco, de director deportivo está Rafa Payán. Eh, el que estuvo en el lineal un porrón de años. En el histórico, solo una derrota en seis encuentros. En el banquillo estaba Jaime Morente, el rey Jaré. Trato a cabo ese partido. Lo vamos a ver aquí. Ahí lo tenéis. En el estadio de la victoria, 1-1, 1-0, 2-0 y 2-0. Las tres últimas temporadas que llevamos en tercera, las tres temporadas que llevamos en tercera con, con el Maracena, disputando los partidos. Las dos últimas se han repetido el resultado, 2-0. Solo hemos perdido ese. De los seis, solo ese. allá ya daremos paso a todo el mundo. ¿Qué va a ser en este momento? Le tenemos por aquí al amigo Fontán, que está un poquito liado. Vamos a darle paso. Fontán, buenas noches. Eh, justo, buenas noches. Domingo, buenas noches. Un poquito liado esto, pero escúchame, es cuestión de aprender. Te estaba escuchando de fondo y me he tenido que quitar los auriculares porque no ha parado de hablar. Pero es cuestión de que, de que aprendamos esto y verás tú que bien sale todo. Sí, sí, se te escuchaba perfectamente. Me he tenido que quitar los auriculares y todo. Yo no la conocía tampoco. Hay gente que, que sigue como justo y dicen que, que es muy buena aplicación. Vamos a ver. Sí, hombre. Espérate, 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 porque me están diciendo que solo se me escucha mi justo. Eh... Fontán, vamos oh, a ver. Vamos a ver. Escritorio, propiedades. A ver ahora, ya se debe de escuchar. Hablo un poco, Fontán. A ver en el no, que nos digan algo. Hola, buenas noches a todos. Eh, bueno, todos, no sé, estamos un poquito, ¿no? Ah, bueno, Aquí estamos pocos. Eh, se supone. Ya, te, ya se te escucha. Ya puedes entrar otra vez, espléndido como entraba antes. Y, y cómo. Que es que no sé. No, no sé cómo, Sergio, no sé cómo ver el, los oyentes que estamos en directo, ¿sabes lo que digo? ¿no? Eh, en... ya, yo sí lo veo porque de aquí lo que se coge el sonido que va a Twitch. En Twitch ahora mismo estamos 56 personas oficiales. Luego la gente que, que no escuche 50. Ah, vale, vale, vale. Eso, no, si pues... quieres si quiere seguirlo, Carlos, si quieres seguirlo, para que te haga una idea, te apaño en la tabla al lado y, y pon el canal de Twitch y vas viendo lo que va saliendo en pantalla. Ah, que no se puede, no se puede ir viendo a la, a la vez o qué? No. Esta es solo una aplicación para mandar el sonido. Lo que estamos utilizando. Ah, vale, vale, vale. O sea que con otra... Con otra... Con alguna otra, otra, tablet, por ejemplo, pues puedo ir viendo lo que se va diciendo, no sé, comentando o las imágenes que tú puedas poner, ¿no? Correcto. Estamos aquí de meeting vale. porque así todo el que quiera entrar, así, por ejemplo, sabéis también cómo va... Pues que sí, ahora, va, ahora va, mismo no, no tengo esa opción, pero vamos, ¿no? Mira, Fue, no tengo sencillo. Todo. con el ordenador puedo hacer las dos cosas. Yo Eso tengo claro. el ordenador... Y estoy hablando con vosotros y tengo. Eh... Sí, que, no, que esto tiene que... Yo, yo, también, yo también con el ordenador estoy hablando y viendo la gente que hay y, y haciendo otras cosas, aparte. O sea que, que con el ordenador sí se puede hacer no mucho. Se me... Una pregunta, no se mezclan los sonidos de las dos cosas si ¿Sí, no las dos cosas abiertas. No, porque el tuyo lo tengo yo en silencio. Ah, vale. El tuyo lo tengo yo en silencio. Ya hay gente que me está pidiendo hablar. Otra de las ventajas que tenemos por lo menos yo, que, que a mí esto me da la vida, es que en Twitter cuando hacíamos la tertulia, por cojones, por cojones, había que hacerla con el teléfono. Y aquí, y aquí se puede hacer eh, con el ordenador, con lo cual el teléfono lo tengo libre y no tengo por qué estar fundiendo la batería y pegándole un calentón que flipas, que tenía que estar toda la noche con el teléfono enchufado. Claro. Bueno, hay mensajes y ahora ya... Habla ustedes. Eh, tenemos por aquí a Fernando Huete, tenemos a Catoni, eh, Trina, tenemos a Pablito, tenemos a Ganjo, a Gago, a Gago, a Zorco, a Jupuig, a Martaki, a Jamilenis y a Z. Ruspa, que quiere hablar. Y esta es una de las cosas que quiero mirar, a ver de qué manera se le puede... Zorcos, esto soy yo, Sergio. ¿Torque el club? Sí. Les vamos a mandar por aquí el enlace para que si quieren entrar, entre. Ahí está. Enviado. En el enlace ese que he mandado, accedéis a un chat, que es el chat donde está todo el mundo, donde puede hablar quien quiera. Y luego a la izquierda te sale canal de voz. Entráis y hacer a esta sala Lo que sí os pedimos Que el que vaya entrando Le pido por favor Que no entre de golpe Que corte el micro Y se le daba paso Bueno, vamos a ver, Domingo Hablando ya de Furbo. Ya el que vaya entrando Se le va explicando Domingo, ¿qué esperas tú Del partido de mañana Contra el Maracena? Una derrota Y luego victoria en empate Es ¿eh? lo que llevamos Con la Unión Deportiva Maracena yo ya le he puesto en casi todas las porras que he dicho. Eh, un 2-0. Va a ser un partido que, aunque el Maracena, como tú dices, tiene no solamente una. Bueno, tiene una derrota y dos empates. Maracena, creo que va a ser también un hueso duro. Aunque Jaén ya, si se ha habituado ya al campo, el campo va a ser un hándicap muy bueno para nosotros. Sobre todo en la segunda parte, que podamos luchar con el físico. Y, y yo creo que ellos. Lo van a, a, eso, a, a tener en cuenta y van a la segunda parte aflojear la y, y ahí pueden ser otras oportunidades. Lo, te, lo que tenemos que tener es la suerte de poder jugar bien, eh, ser con cabeza y, y que, sobre todo, la oportunidad que tengamos que la materialicemos. Que ellos, como tú dices, tienen la portería cero. Eh, bueno, tira los tres goles de la Almería, pero se ve que es un equipo también duro de meter goles. Pero que, que tenemos que tener eso, la suerte de, de las ocasiones que dedicamos meterla, materializarla, porque el otro día se vio el palo que, que ni tirábamos a puerta. Entonces hay que tirar a puerta como sea, o que sea del centro del campo, lo que sea, pero tirar, cojones, que no tiramos a puerta ni malas ni, ni, ni canicas. Entonces, yo, mañana creo que eso, mañana creo que va a ser un partido muy bonito, para ver. la primera parte. La veo otro alquilica y la segunda parte ya cuando el Jaip pondrá sus cartas sobre la mesa, creo yo. Tenemos también por aquí a, a Magama. Magama, buenas noches. Buenas noches, ¿se me oye? Se te escucha perfecto, harto y claro, como siempre. Bien, pues nada, coincido con, con Domingo de que mañana bueno hay que respetar evidentemente al rival. Pero creo creo que, el, el, por lógica, el Real Jaén debe de mañana de imponerse a, a la Unión Deportiva Maracena. Más que nada porque, bueno, para las de, la dimensiones del terreno de juego le puede pasar factura al equipo granadino. Y, y entiendo, yo no coincido con, con, con Domingo en el tema de que, de que la primera parte haya que estar contemporizando el, el, el tiempo del juego. Y en definitiva, luego la segunda parte es aceptar golpes. El Real Jaén debe de imponer su autoridad desde primera hora, respetando, insisto, al rival y, y dejarse de tontería, Hay que ganar el partido mañana porque, porque son serían tres puntos, tres puntos importantísimos de cara a una nueva final el próximo domingo en, en Porcuna. Un partido que será complicado. Carlos Fontán, yo la verdad que esto ya de, del campo. A, a mí me aburre que se nos llene la boca de, de que si campo grande, que si campo chico... Nada, habrá, nada. Que, competir, ¿habrá que competir en todos sitios. El sí. campo es igual para todos, o sea, pequeño, grande, mediano. Precisamente y te escuché el la, otro día. Excepción, la excepción es precisamente el campo del Jaí. Esa es la excepción. Efectivamente. El otro día te escuché con el, con el palo que fuiste, pues, como hay que, como hay que ser realista, en este caso, crítico. Porque no, te, no te explicabas cómo el Real Jaén no, no tiro a puerta. Eh, y vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces: que tú eres mi ojo en esos partidos. Por ejemplo, y yo te tengo que creer. Eh, si no, te escucha, no te escucharía, ¿sabes? Entonces, en lo que no podemos hacer es. Eh, bueno, escuchaste, escuchaste a Magama también. Que Magama opinaba más o menos lo mismo. Sí, <laughs> sí. pero. pero en, pues no lo escuché. No, no tuve la suerte de escucharlo porque. Tuve que cortar y, y por los chiquillos, que son tres, y bueno, pero que, que pues, si decido con más gama me alegro, porque lo que no podemos hacer es eh, justificar que mañana vamos a ganar, igual mañana perdemos, pero, pero se debe de ganar, y, pero también debemos de ganar a los equipos que son gallitos, entre comillas, del, del grupo, de, de, de la liga. No podemos, si somos el Real Jaén... Eh, tenemos 100 años, tenemos nombre, escudo y no podemos justificar que es que el Palo pues tiene reducciones del campo, que el Palo tiene buen equipo, que puede tenerlo, pero no podemos perder esos partidos porque al final son Yo, equipos con todo el respeto, que creo que con están todo respeto con del mundo, con todo el respeto del mundo, mañana no se puede perder, un equipo que no, es no. primero, mañana Hombre, claro no, no se puede, de verdad, pero escúchame, ni ganar 1-0 dando pena. No, 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 mañana hay que ganar convenciendo. Con todo el respeto del mundo, porque es que el Maracena tiene una plantilla para división de ¿no? Convenciendo, ¿Hay? hay que jugar mañana, ganan, ganar y convencer al público y decir, aquí estamos. El rival es flojo, ¿vale? Pero mmm, en el fútbol nunca se sabe. Y, y lo que tú dices, no se puede mañana ganar 1-0 de, de, en el último minuto 91 de penalti y que salgan todos los palmeros diciendo, Joder, es que aquí está el Real Jaén, es que hemos vuelto. No, así no, no. Es que eso es engañarnos. Ganar 1-0 en el minuto 91 mañana, pues, y jugando mal, es engañarnos porque no, eh, son señales de que el equipo no está bien y que caerá al final, como ha pasado muchas veces estos tres años. Ese resultado, eso que tú estás diciendo, que estamos hablando de hipótesis, obviamente. Hipótesis, hipótesis. El mismo, el mismo mañana al descanso va 1-2-3-0 y, y Ancha Castilla. Ese, eso que estamos contando de, de ganar dando lástima a con un equipo que verdaderamente claro. no son de tu liga, yo lo puedo llegar a comparar eh, en campo contrario, porque dice, mira, el equipo se está encerrado o en su campo... Eh, está Totalmente el... de acuerdo. Vale, eh, te cuesta más trabajo y al final gana, como ha pasado el año de Crespo, se ganaron muchos partidos así también. A última hora, mm. mira, lo que se te complica, pero en tu campo, en tu campo tienes que ganarle prácticamente al 95% del equipo y, a, y al equipo de media tabla para abajo, tienes que ganarle. Eh, bien, bien, tranquilamente. Claro. Si, es verdad, si es verdad, con equipo para acelerar, porque yo creo que tenemos un equipo más que suficiente como para no pasar fatiga en gran parte de, de, del campeonato. Yo creo que pero también. Yo... Lo que pasa es que el otro día me llevé un desengaño, porque pensaba que íbamos a ganar sinceramente allí en Málaga. Pero pero fíjate, se quedó el partido uno yo, con un 2-0, y luego escuchando a ti hacer un resumen del partido y lo que haya pasado. <laughs> Me pareció lamentable, joder, es que no... No sé. No sé. Los equipos estos que, que pueden dar una cara un día eh, que ganan 3-0 y al siguiente pierden 2-0. Son equipos irregulares que al final sabes que no tienen, no tienen una, una trayectoria fija. O sea... eh, ¿me, se, ¿Se me oye? perfecto como siempre Magama se sí. te escucha perfecto Le quería comentar a, a Carlos de que Bien, en eh. el palo eh, ya lo eh, como había comentado anteriormente Sergio es que no hubo opción no hubo opción de, de, de poder sacar nada positivo porque es que el equipo es que no llegaba a puerta pero Entonces, eso por qué por, por, por mérito del, del palo o por de mérito bueno pues mira no, no lo sé no lo sé yo lo único que te puedo decir <laughs> y que está de testigo, al igual que el otro compañero que estaba con nosotros en la retransmisión, uh -huh. de que el equipo eh, tenía un, un, un 9 y siempre llegaba rodeado de 3 o 4 jugadores en uh -huh. funciones de ataque y nosotros, no sé las razones por las que eran o las que fueron, pero siempre teníamos a Antonio López como un islote y nunca venía el, el, el delantero acompañado, entonces claro, si tú tienes un delantero, un jugador ante tres o cuatro defensas, pues es muy, muy complicado generar eh, ocasiones. De hecho, recuerdo que hubo mucha distancia entre. Y fíjate que las reducciones de San Ignacio son muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Y había bastante di distancia entre, entre el centro del campo y Antonio López. Y sin embargo ellos salían en, en, en bloque, y la verdad que, que nos pusieron jaque, que nos pusieron, nos metieron dos, como que pudieron ser tres, cuatro o cinco. Y esa es la única por... ya, ¿me entiendo Ya, pues si entonces si no le llegan balones a Antonio López, pues eh, tenemos un problema. <laughs> no sé. ahora, ahora, ahora bien, ahora bien, en el estadio de la victoria, pues es diferente. En el estadio de la Victoria, yo estoy seguro que el palo, cuando venga en la segunda vuelta, aquí a priori va a sufrir muchísimo. ¿Por qué? Pues por lo que estamos hablando, pues porque ellos están acostumbrados a, a un terreno de juego, unas dimensiones reducidas en su juego que lo hacen muy bien, ¿eh? okay. aunque verdad pues que a mí es que... de, cara, de, cara, de cara al fútbol no me gusta ese tipo de fútbol, pero bueno, hay que respetarlo porque ellos lo que buscan son el botín de los tres puntos. Magana, pero, púchame, Te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Aquí todo el mundo decía, eh, pero todo el mundo ¿eh? no me dijo a ni uno, decía: aquí van a ganar muy poquitos en el campo del palo, aquí van a ganar muy poquitos. En la victoria no debería de ganar nadie que no fuese el real G. Totalmente de acuerdo. Total, Me, me total, vale el ejemplo, acuerdo, me vale el ejemplo allí, para aquí, me vale el mismo ejemplo. Claro, ¿No? claro, claro. Es que. No, no, es que es la, esa es la realidad, Sergio. Es que aquí eh, el estadio de la victoria debe ser un fortín. ¿me entiendo o no? Si ya se, de aquí de, se te van puntos, pues será complicado cada... Eh, ya no te digo campeón, entrar entre los 5 o 6 primeros. El equipo debe dar la cara y ganar todos los partidos aquí en la victoria. Y luego ir rascando, rascando puntos eh, cada vez que visite el estadio estadio como foráneo Porque Pero si no, bien. al final pues, sería complicado. Ya tenemos por aquí también a, a Luis, que ha conseguido entrar. Así que en el momento que Luis quiera, entra y hay que darle paso también a Justo. Lo que pasa es que a Justo, como es más de de otra categoría por eso estoy dejando que primero hablen la gente que, que normalmente baja la victoria eh, Luis buenas noches Buenas noches ¿puedo hablar? Sí, claro por favor para eso te, te <coughs> he hecho que extra, el nuevo por gusto mira Sergio primero que esto un lío un poco para, para entrar hasta que es la primera hasta vez que ¿no? ya es complicado tío es ah, muy ya complicado está. Eh. ya está mira qué sencillo bueno, ya cada vez que quiero entrar es nada más que meterte en canales de voz. Ya está, no tiene más puerta de ojos. Escucha. Eh, buenas noches. Eh, un saludo a todos y, y estoy un poco con lo que estáis diciendo de lo que, lo que he escuchado a Magama y al chaval este al anterior. Este, el Ralheim eh, eh, es un doc, el doctor Jackie A Joder. La liga va a ser en la victoria unos partidos y luego fuera de ella otros partidos. Y entonces la capacidad de adaptarse el equipo a, a lo, al, al tapete de la victoria y fuera, o en el palo, en porcuna y demás, eso es lo que va, lo que va a ser el devenir de, de esta temporada. No sé lo que opináis. Yo sí opino como, como comenta mi amigo Luis. Es lo que estamos exponiendo aquí. Es que, es que no hay otra. Pero bueno, insisto, ¿eh? Respetando eh, a los rivales, ¿eh? Que aquí en esta categoría no va a ganar uno sin como quien dice sin jugar, ¿me entiendes? No? José, que siempre, Aquí hay que, que ponerse siempre... en uno de trabajo, luchar, entrega y, y por supuesto las confianzas las justas. José, siempre hay ¿Y? que respetar rival, siempre. Pero esto, mañana, es, como, esto es como el mañana. Madrid, esto es como el Madrid o el Barça en la Liga. Eh, Al rival y... se le respeta siempre, pero das por sí. hecho de que en casa tiene que ser un martillo pilón y que fuera de casa tiene que ser valiente y querés llevarte los puntos. Claro, claro, Si eso es lo que estamos, eso es precisamente lo que estamos comentando. Yo te voy a hacer, las comparaciones son odiosas. Pero te digo una cosa: mañana eh, el Real Jaime es como si en primera división juega el Real Madrid. Pues no sé, con todos mis respetos con el, con el Levante o con el, un equipo, con el Celta de Vigo, un equipo, bueno, inferior a priori. Pero claro, eso hay que exponerlo y plasmarlo en el, en el terreno de juego, en el verde, ¿me entiendes no? Y yo creo que mañana el papel de, 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 de la afición es muy importante. ¿eh? No sé, se está comentando que mañana posiblemente, bueno, pues porque eh, la novedad del Césped anteriormente, el rival... La asistencia puede ser más, flo más de, de, de menos gente, pero yo creo que todo lo contrario. Ahora es el momento de que, de que la afición debe de apoyar al Real Jaén. E insisto, mañana, bueno, pues teniendo en cuenta que también tenemos un Marbella al palo, en el que si hace los deberes el equipo Marbella, bueno, pues ¿por qué no descartar de que de que el Real Jaén pueda estar arriba entre los tres o cuatro primeros empatados a puntos? Entonces ya la situación se ve desde otro punto de vista, ¿me entiendes o no? José, tú tienes que ganar y los demás que se maten como quieran. Pero tú tienes que ganar lo tuyo. Claro, claro. Eh, yo yo eh, miro, esa... yo miro los otros, yo miro los otros cuando yo lo no gano. Pero si yo gano, a mí los demás me da igual. Pues tú, tú, imagínate Sergio, que ojalá no sea así, ¿no? Que mañana el Real no consiga la victoria, la presión ya que se le puede meter al equipo el próximo domingo en el, en el Estadio de Porcuna. Puf. Te puedes imaginar, ¿no? Y como ya te vayan sacando puntos los, los, los equipos rivales, a priori, que van a estar ahí a, en los primeros puestos, pues al final la situación se complica. Pero si tú... el, por culo ahí, el por culo está dando por culo bien dado, ¿eh? El por culo como ha sido capaz de empatar el Guato. Sí, pero empatado... una cosa... Pero no, no eh, eh, quería añadir que, que si mañana no se gana, que la presión que, se le, que el equipo podría tener... Pues yo no le veo mucha presión porque se empezará a decir por parte de la afición, bueno, que acaba esto de empezar, que puede ser una victoria, una derrota aislada. Se empieza a defender siempre a la, la derrota al Real Jaén. Y creo que eso es lo que en estos tres años que llevamos en tercera le ha hecho un flaco, un flaco favor a, al equipo, ¿no? al club. Y, y yo creo que, eso, que presión sería si el público mañana, si, si perdiéramos, que ojalá que no, pero bueno, si perdiéramos... Yo no, pues concibo, que se yo, se no yo no concibo una derrota. Yo no concibo mañana una derrota. No, yo tampoco. No digo, yo bajo, tampoco ningún, pero... bajo ningún concepto. Porque vamos, creo, creo que hay un equipazo como, como para, para pensar que mañana se gana y, 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 y en teoría no deberíamos de tener ni problemas. En teoría. No. Yo, estoy, yo estoy completamente seguro que mañana el equipo va a ganar. O sea, pero seguro, segurísimo, vamos. A no ser, yo qué sé, si. Si adopta la actitud ¿eh? que eh, tuvo el otro día en el palo, cuanto pues, veces ya, ahí ya me toca callar. Pero pues es bueno, que actitud, justamente. Escúchame, actitud no le faltó. En el palo, actitud no le faltó. Lo que le faltó fue furbo. Pero actitud no le faltó porque, vamos, salió uno pero, con la cabeza abierta, salió otro con la mandíbula desencajada. Actitud no y, faltó. Pero, digo, pero yo me refiero a la segunda parte. Nos pasaron por encima, tío, y la verdad que. Estamos de acuerdo que, que estaba en su terreno de juego, que hemos muy complicado allí en el, en el estadio de San Ignacio jugar al fútbol. Pero, tío, es que nos pasaron por encima y tú, lo, como yo lo vimos, ¿no? Y, uno, y un equipo como el Real Sainz no, no puede permitir eso. Puedes ganar, puedes empatar, puedes perder. Dame. Pero, pero tío, no se puede permitir eso. Luis, Luis quiero deciros una cosa. Eh, eh, o es que antes he entrado como un elefante en una cacharrería y entra un poco precipitado. Primero eh, darle la enhorabuena a Sergio por el programa que ha hecho este verano. Y por lo que está haciendo hoy. Por ejemplo, que es una previa al, al partido de mañana. Cosa que no se ha hecho nunca, ¿no? eh, Respecto al partido de del palo del domingo. Hoy se puede analizar de una manera diferente a como se puede analizar, por ejemplo, el lunes con una precipitación y demás. A cinco o seis días vista, yo, mi opinión es que eh, se tiró el partido. Es decir, el Real Heim eh, tiene que jugar de una forma como va a jugar mañana, que seguramente ganará, de hecho, ganará pero el problema no es que no, el, el problema no es mañana, el problema es eh, el partido del palo y el partido por cuna la semana siguiente, es decir el, el, el problema de Real es jugar con la pelota con la posesión y jugar sin la pelota eh, no se supo adaptar al, al partido del palo no se supo adaptar no se supo adaptar es, Luis, eh, ya, no yo se no sé si no estará conmigo Luis yo creo que, que lo mismo que la gente ya venía de, de antemano diciendo que era un campo muy complicado, que un empate lo firmaban, que yo creo que la misma sensación que tenía la gente la tenían a ellos también. Me dio antes, el partido... de empezar el eh, antes de empezar el partido no iban a jugar al fútbol. Si tú tienes un, un sistema de juego que es posesión y jugar al fútbol, si tú renuncias a ello, lo, lo más normal es que pierdas. Sergio y compañeros, es, es, es lógico. Sí. Si tú no, si tú tienes un equipo hecho para jugar en un tapete y tú vas a ese, a ese terreno de juego y vas a pegar pelotazo, lo pues no, normal no que pierdas. Sí, y no. Luis, está, está, estamos de acuerdo, pero que también te digo una cosa: que hay que sacar las conclusiones positivas eh, luego del partido del pasado domingo allí en el palo, ¿sabes? No creo yo que, visto lo visto, cuando el equipo visita estadios como Guatortaja, Vega, eh, el estadio de Porcuna, vaya a jugar de la manera que lo hizo el, el pasado domingo. ¿eh? Hay que cambiar un poquito el chi y, bueno, eh, poner un poquito más por parte de uno y otro para sacar un, un resultado halagüeño. Porque si, si nos tenemos que basar en ganar los partidos en la victoria. Y en esta clase de campo no va a dar al equipo la talla, pues mal vamos. Pero una cosa. Eh, Se va a el... hacer cada 15 días. Escúchame. Claro, el, 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 el Atlético, Atlético de Bilbao. Perdón, perdóname, un segundillo, por favor. Un segundillo no Mira, el, el Atlético de Bilbao, Atlético Club de Bilbao, le ganó ¿no? al Mancha Real jugando al fútbol. Es un equipo de primera división que fue a Mancha Real, que es un equipo. A, es un terreno de juego que no le favorece y jugó al fútbol y jugó por abajo, ¿eh? la tocó y se llevó el partido. Porque no puedo hacer lo mismo el Real ¿eh? por lo menos intentarlo. Pero lo que, iba, lo que iba a decir antes que que son equipos, son que el Raja se va a encontrar este problema. Yo creo que en un 80% de, de los campos de en tercera que son todos de, no es como el estadio de la victoria, por lo cual no vamos a jugar en todos un fin de semana en el Bernabéu ni van a ser campos pequeños prácticamente el 80% de los partidos... que campos vamos a jugar grandes no sé no me viene a la cabeza ahora ninguno. No, entonces, a ninguno entonces San Benito en Porcuna es que por eso, escúchame no. que mañana es un espejismo de lo que te vas a encontrar en Porcuna entonces si tú tienes un equipo claro. en primera división segunda el Sevilla el Valencia el Bilbao el La Ponferradina el que sea tú tienes un equipo y sabes que va a jugar en casa y fuera lo mismo, pero que el Real va no va a jugar fuera lo mismo. Es que va a jugar totalmente diferente. Entonces, tú no puedes confeccionar dos plantillas. Tú tienes que confeccionar una. Pero tienes que confeccionar un sistema de juego. Efectivamente. Y eso me parece a mí que Chumisa no lo tiene claro. Y el otro día en el palo lo demostró. Sí, sí, sí. Luis, perdona Pero el sistema de juego, bajo mi punto de vista, que a lo mejor yo estoy equivocado no lo puede eh, plasmar en un terreno de juego en otro por las dimensiones de, de lo que lo que debería tener chumilla es alternativa ¿eh? Eh, de cara a obtener un, un resultado óptimo pero lo que no puede ser lo del otro día y, y bueno yo no estoy el palo, palo juega gente, perdona josé el, el palo juega mañana, mañana Marbella el trabajo de chumilla eh que, sí, no, pero, yo, yo, pero yo creo que eh, tiene plantilla. Escucha. Tiene plantilla para algo más, ¿eh? En su contrario. El palo está adaptado a su terreno de juego. Mañana la juega en Marbella. Si el palo mañana gana en Marbella, tiene. Eh, tiene. Se va a quedar primero de grupo. Porque sabe jugar en su campo, que es una mierda de campo. Con todo mi respeto. Y sabe jugar en terreno de juego. Es un campo y mejor y peor es, es el campo que tienen allí y es en el que juegan, ya está. Y, y el Jaén sí, puede, pero, puede hacer Sergio, una pero, plantilla para un campo abierto y esta gente sí. pues, tiene que hacer plantilla, pues acorde de lo sí. que tienen, gente alta, Independ, corpulenta independiente y. Independientemente de, de la plantilla que tenga. Es que el Gen renunció a jugar al fútbol en el palo. ¿Renunció? No jugó por abajo. Vamos, sí. a ver, Hay mensajes. Eh, nos dice Catoni dejar puntos en casa cero ni empate y ganando pero con margen y diferencia para dejar dudas a un lado nos dice Lagarto eh, si no le gana el Jaén en casa en Malacena apaga y vámonos el Jaén por identidad tiene la obligación de ganar y digo ganar todos los partidos ni suga quizás falte en la plantilla algo más de músculo para cuando haya que jugar al fútbol más directo, como en el campo del palo. Dice Catani: un delantero que meta goles, por ejemplo. Hombre, tenemos un delantero que es de los que más goles ha metido en tercera división en los últimos años. Y creo, creo, ¿eh? No sé en qué tabla vi, que creo que era el delantero que más goles se había metido en toda la tercera división. Creo, ¿eh? Ojito que tengo el pequeño directo por ahí llamándome. gente dice: El Jaén se estrelló de lleno con la realidad en el palo. Seguro que han espabilado. Yo sé, verdad que yo he echado en falta gente sabiendo lo que te va a encontrar, como estáis hablando, sabiendo lo que te va a encontrar. El tener eh, un, 40, un 60%, por ejemplo, un 70% de jugadores para tu estadio y haber pensado a lo mejor en, en gente alta, tipo Ibra, tipo, tipo Largo. Digo a estos dos, porque estos dos, el que diga que no puede jugar en el Game a día de hoy, me río en su cara. Me río en su cara. Pensando precisamente en ese 30 o en ese 40% de todas las veces que va a salir. Porque gente como esta, defendiendo en campos chicos como, como Porcuna, como, como Taja, como Guater Vega, esta gente es necesaria. Claro, es que el problema es que nosotros adolecemos de, de, de jugadores que tengan bastante altura. ¿Me entiendo, no? Y es lo que tú comentas en ese aspecto por pues el equipo sufre y el otro día en el palo pues fue visible lo que lo que ocurrió ¿Me ¿entiendes Sergio? Y, y la verdad que bueno yo creo que el Real Jaén, eh, a, tal como está confeccionado en el, no va a tener ningún problema para ganar los partidos a priori eh a priori pero luego el, el problema es lo que dice Luis eh, va a estar eh, 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 cuando le, eh, cuando actúe como foráneo el equipo cuando estuve cuando como foráneo pues ahí va a estar la, 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 eh, eh, el kit de la cuestión para que el equipo esté entre los puestos altos de la tabla clasificatoria. La, la, la capacidad de adaptación a, a, los, a los terrenos de juego fuera de, de la victoria es lo que va, va. a determinar que estemos arriba o no? Totalmente. ¿Qué largo la sirva, José, que el si sirva para el Argen, sí. Pero a lo mejor luego en la, en la victoria pues es un jugador tosco que no la sepa jugar. Hasta. Mira, eh, el otro día, se, eh, los que anduvimos por el otro día en el, en el San Ignacio del Palo, una jugada, que largo, costó un balón en, en su área. Eh, abrió al lateral, subió, eh, centró la jugada, o sea, le centró su, su compañero, remató subió a su área y, y, y luego llegó a rechazar el, eh, un remate de Es decir, eso, eso es la victoria ¿no? Entonces, es que estamos hablando de jugadores que sí sirven en este tipo de partidos, pero luego largo eh, para el Rajen no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el campo se le hace enorme, ¿no? De hecho, cuando el palo venga al rajén va a sufrir por las dimensiones. Pero Luis, pero Luis, por eso te digo, por eso te digo, el hacer una parte. que La plantilla son 20 tíos, 22 tíos, no sé lo que serán. El hacer eh, cierta parte de la plantilla para el campo que tiene. Porque tiene un campo sí. para, para jugar bien al espacio, para tocar, para, para gustarse. Luego, y luego sí. hacer cierta parte de la plantilla que se puede hacer perfectamente sabiendo lo que te va a encontrar fuera de casa. Y fuera de casa te digo yo a ti que, que largo y Ibra en mi equipo jugarían el 100% de los partidos fuera de casa. Porque la tercera es muy demandante y es un juego físico. No, eh, Pero es que estamos que en tercera, Luis. Es que no estamos en es, que, es, es, que, es que estamos el, en tercera. Eh, eh, Sergio, el problema es que hemos fichado a Urco. Sergio. Eh, mira, Sergio. Urco. Mario Marto. Este tipo de jugadores. Tío. Mm, mm, no, por arriba no van, tío. Al choque no van. Que son otro tipo de jugadores que mañana, que vamos a ganar 5-0, 3-0, 4-0, ya lo veréis. Pero que luego en Porcuna se va a sufrir. Bueno, se va a sufrir. A, vamos a entrar en el partido de mañana y la semana que viene ya hablaremos de, de Porcuna. Sí. Porque... Sergio, mi cabeza, mi cabeza es como un ajedrez. ¿eh? Yo hago mañana, hoy una jugada pero estoy pensando en la siguiente. Que mañana a mí me da igual, tío. Pero es que es tan diferente la jugada de, de, de mañana, es tan diferente la jugada de mañana a la jugada de hoy, que no tiene nada en qué parecerse, nada. Es que es totalmente distinto, porque si me dicen, mira, es que esta semana tenemos el Marbella, que, que es uno de los que va hasta arriba, y la semana que viene vamos por cuna. Estamos pensando la jugada. Pero es que... Es que son muy diferentes los partidos, muy, muy, muy diferentes. El partido de mañana y el del domingo... Es que es un equipo... De, eh, eh, perdona, mira, un equipo de primera de segunda división puede plantear todos los partidos fuera o dentro, de variando mínimas cosas. Pero es que el Realsen mañana es un partido, pero es que es por cuna es otro. Es que mañana quiero a Mario Marto, Urco, no sé qué, pero que, que, que por cuna quiero a Ibra y a, y a Largo, como tú has dicho. Si es que es totalmente diferente, tío. Entonces, es muy complicada, es muy competitiva. Vamos a ver mañana el, el palo, se adapta Marbella. Vamos a ver si gana o si pierde. Vamos a ver el, el motril en Torre del Mar. La tercera es muy, muy, muy complicada. Y, y quedar primero, quedar primero. Eh, si tú quieres quedar primero Tienes que ganar en el palo Tienes que ganar en y Tienes que ganar en, en campos en, en, en campos difíciles Como Torre Perogí Todos los campos estos chiquitillos La victoria se da por hecho que vas a ganar Vamos a ver los mensajes que hay Ahora le damos paso a Justo Que es el único que no ha hablado Por cierto, estaba Antonio López Baraja Que me imagino que ya habrá llegado de Córdoba Si quiere participar, que entra eh, Dice Chaqueta Sergio, buenas noches, desde Villanueva de la Serena. Por fin conseguí encontraros en Twitch. Muy difícil no es, eh. llevo poniéndole las de, yo qué sé, dos semanas. Dice, el Jaén, espérate que aquí yo me pierdo con esto. El Jaén hay que darle más confianza, pues de los errores se aprende. El problema, si confianza se le da a todos los del mundo, el problema es que este año la liga es muy corta. Muy, muy corta. Porque hay, mucho, hay varios equipos malos. Eh, Catani, Sergio, no digo que a él... Ah, vale. Eh, que Antonio López no meta los goles, ni mucho menos. Pero lo veo muy solitario en la zona de arriba. Como impotente, sin un apoyo firme en el que darse la vuelta y tener la bola de nuevo. ¿Creéis que los mejores juegos con un 4-4-2? Por eso yo te dije que yo hubiese dado lo que sea por ver a Antonio López y a Jola Junta. Un, además, se lo dije a, a Guaje. Un tipo... Un tipo... ¿Cómo era lo que dije? Jaime Arriaga. Por el estilo. Algo así. Eh, Ahora al ¿Pensáis que en casa, contra mucho equipo, podemos jugar al ataque total? De todas formas, pondrán el autobús. Veo normal que pongan el autobús y veo normal que el Jaime empieza atacando. Y termina atacando. Lagarto. Veo demasiado pesimista a la gente hablando del Jaime fuera de casa y de campos pequeñitos. Y José Pichichi, hay que tener confianza en este equipo. Ni la semana pasada ahí vamos a sufrir, ni esta vamos a bajar. No, pero si es verdad, y lo comentamos de una vez, que es Motriz, no es que gane holgadamente. Es un campo difícil, pero tampoco es Motriz de otro año. Lo hablamos la semana pasada. El Torre del Mar en la primera parte creo que es superior al Jair. Creo que es superior hasta el momento del gol. Hasta el momento del gol. Y una vez con el gol... Obviamente un equipo que había venido de que le metieran cuatro en la primera jornada tiene que proponer y más teniendo el plantillón que tiene. No sé. Y, y en el palo hicimos. Hicimos el, el ridículo si hablamos de fútbol. Porque vuelvo a decir que la gente, lo, los chavales se lo dejaron todo. Corrieron como cabrones. Ahora, lo que ha jugado al fútbol, no jugamos una polla. Tal cual. No se trata, no se trata de. de... De, ser de tener negatividad o ser negativo en cuanto al reacción como foráneo es la realidad entonces como tal hay que decirla no que no vamos aquí a autoengañarnos a sí mismos nosotros no si el equipo lo hace bien se dice y si el equipo lo hace mal también se debe de decir bueno, por qué mira eh, mira, mira ojito porque mira lo que le ha pasado a a Luismi así <laughs> que cuidado La Luismi. A Luis Mi a Luismi por lo visto que ya no, no colabora ¿no? en el Real Jaén o algo de según, de, me según, parece, no. según ha explicado Luis por poner el comentario de que un equipo candidato a ascender un equipo como el Jaén con el plantillón que tiene eh, que no salga a ganar en el palo, algo de eso fue lo que dijo. Porque no lo veía bien. Y según ha comentado a él, por ese comentario. Se lo han cepillado y lo han sacado como colaborador del club en el aspecto de, de fotógrafo. Es decir, es, es si, decir que, si es... tú, perdona, José, si tú no puedes decir lo que piensas, esto es peor que la guerra de Ucrania y de Rusia. Si tú no puedes decir lo que piensas y todo mi apoyo, Luis, esto es, esto, esto es una dictadura. Claro, claro, eso, eso es lo que yo iba a decir, Luis. Estamos ante una dictadura. ¿Por qué? Ahora, yo, yo en cierto modo, en cierto modo, escúchame, lo puedo llegar a ver normal. Y te lo digo de verdad, puedo llegar a ver normal que alguien iba a decir trabajando, pero es que este no está en plantilla, pero colabora. Alguien que en cierto modo está metido en el que queda feo que critica a su propio club. Pero alguien, alguien que ahora? dice algo, que dice algo, que, sí, que, que que leyéndolo habla en beneficio, porque quiere el beneficio de su club que es una cosa que estaba hablando todo el mundo y que los propios jugadores saben y seguramente el propio cuerpo técnico sabe, cepillárselo por eso, pues, tampoco es. ¿eh? Pero yo te digo Cuéntame. una cosa, Sergio, yo que, mira, eh, yo leí el comentario y, y eh, que todos pensamos eso y, y hemos dicho, incluso creo yo que eh, algunos hemos dicho cosas peores de lo que dijo a mí. Juan Mi. Juan me dijo lo que vio es. Yo lo que veo ya es que ya Luismi, Luis Mi. Luis, 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 Luis. Eh, Juanmi, Juan, Juan, perdona, Juanmi. Juanmi, Juan, Juan, perdona. Domingo, Uy, domingo Uy. familia, os voy a decir una cosa. Mira, yo el, el, el domingo, cuando acabé el partido, y no voy a blanquear al Ragen, el Ragen el hizo un, un partido absurdo. Y los responsables tienen nombre y apellido, que son los jugadores y el entrenador. Y yo no voy a blanquear a nadie. Y, y hablo con conocimiento de causa que vi el partido. Y entonces, si alguien se siente ofendido, lo que se tiene que sentir ofendido son los que hicieron el ridículo, que son los jugadores y el entrenador. Y no Luis Mi por hacer un comentario apoyando. Lo que no se puede echar a gente que está dentro de, del club por decir la verdad. no Y si el Ragen hace una mierda de partido, se dice y punto. Y si mañana gana 5-0, se te alaba y punto. Que aquí Luis, no estamos Luis, para blanquear resultados. ¿eh? Pero Luis, es que tampoco insultó ni nada. Que si hubieras dicho. Mira, es que yo que no sé, a ver si lo entiende. Eh, dice lo que hemos pensado, pero insultando. O oh, al que no dijo nada de digo. D Domingo Luis, a ver si me entendéis por esta, por esta parte. Si tú no perteneces ni colaboras en nada con el club, puedes decir lo que te salga de las pelotas, que eres libre. Porque era una persona libre. Luis es una persona libre porque está en un medio libre. Nosotros aquí podemos opinar lo que queramos, siempre desde respeto, porque somos un medio libre. Pero en el momento, yo, yo te digo la verdad, a mí que me salga, te voy a poner un ejemplo, que me salga Amiga, o que me salga Samu Armijo, diciendo, no, es que nuestro medio es una mierda porque falta esto, porque falta lo otro. Cojones, dímelo a mí en privado, pero no lo digas público, cabrón, no me eches mierda. Vamos, ¿Me, entendáis, eh. ¿Me entendáis por ese lado? Eh. Ahí te entendió perfectamente. Vale. Pero bueno, una, una cosa como tú dices. Eh, eh, como te he dicho, no es lo mismo decir, este, este medio es una mierda porque le falta esto, esto, que decir, mira, yo este medio lo, lo arreglaría, pues quizá pues, poniendo dos micrófonos más y tres cámaras más. Es distinto, Sergio. Ya ha, sido, ha sido una crítica. Da igual cómo lo mira Ha sido una crítica. Tú a mí me haces una crítica. Siendo uno de los míos, a mí no me sienta bien. Prefiero que me lo diga. A mí es privado. Mira, Sergio, yo creo que esto lo podemos mejorar así, así o así. Sí. Pero sí, yo, si, tú eres, si tú eres uno de los que está conmigo, debajo de mi paraguas, y, y, y metes la, la chicha afuera <laughs> para echar más gente, más gente encima de la que ya hay, a mí no me sentaría bien. Eso no es una crítica. No es una crítica decir eh, que el Ralgen ha hecho más partido en el palo. Porque ha hecho un partido malo, no. Pésimo. Luis, pero tú eres Pésimo. Libre. Pero tú eres libre. Tú no vale. Que sí. Escúchame, que es una mierda partido y que Chumilla ha hecho una mierda de planteamiento y los jugadores se han tocado la polla. Y yo lo digo aquí en público. Y no pasa nada, tío, porque yo he visto el partido y he visto todos los partidos de Rajen. Y si mañana lo hacen bien, lo, lo digo. El ya, ya. del club, es la diferencia. El echar a Luis a Luis a porque Luis está dentro del club en ese momento. Bueno, y, y si el Rajen hace una mierda partido, no se puede decir que hace una mierda partido o qué. Pues entiendo que desde el seno no querrán que los propios que están dentro del club, pues echen, echen más mierda de la que ya tienen sobre, sobre su tejado. Que o se pongan las pilas los jugadores y la entrada y ganan un buen partido, así no los critica nadie. Que cobran para ello, tío. Ahora que te has cargado un gachón que se ha gastado su dinero en sus cámaras, en sus cosas, por hacerte a ti fotos para que eh, tu visión de cara al exterior se multiplique y, y te lo quitas de encima, pues como si fuese a otros que se queden quitados del medio, porque se los quite, ¿eh? que se los quite, ¿eh? como a pulgas, que se lo quiten a manotazo y que se vean solo, y cuando se vean solo y los resultados no acompañan, que se jodan, tío. Sergio, dices tú, el otro día, por ejemplo, escuchando a, a Javi Moyano eh, con Luis. Eh, Javi pues ya no lo dijo, y también mismo, ¿eh? No lo dijo, como estamos hablando, lo dijo con buenas palabras, pero mismo dijo que fue una mierda partido, pero con sus palabras. Eh, lo dijo claramente. A a ver, a ver, a ver si ¿Los jugadores saben que ha hecho una mierda partido? Si los jugadores saben que. Sí, pero vamos a ver, mira, el jugador, que más experiencia tiene en primera división? Si dice que ha hecho una mierda partido. No hay más, no hay preguntas, señoría. Si es que, si es que eso es así, tío. Por ejemplo que, sí. que, es que el otro día, el mismo Mollaro, es que lo dijo pero con su palabra que fue, que fue un pésimo partido, lo no fue, la mierda. Pasa que lo dijo. Pero que. Soy... Escúchame, escúchame, Domingo, que si el partido es malo, ¿de quién es la culpa? Sí, sí, ya mía, pero... no que me allí. Es culpa de los jugadores y es culpa del entrenador y eso se dice y no pasa nada. Ya está. O aquí sea, no pasa nada. Ya está, pues ya está. Ver, y si y mañana equivocó. lo hace fenómeno, fenómeno. Y si en Porcuna se equivoca, que yo soy. Voy a ser el primero que voy a decir que Chubines se ha equivocado y que los jugadores se han equivocado. Pero los jugadores le, el domingo no se equivocaron, se equivocaron, se equivocó el entrenador que lo echó atrás. Y el Siempre entrenador igual. no supo jugar el partido. No supo plantear plante... el partido. Y ya está. Sí. Sería desde el respeto y desde, como tú dices, desde de, 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 de Aquí como la... nadie dice nada y nadie dice nada en contra de, de, del club ni de Chubiria ni de nadie, yo lo digo, se equivocaron. No se está, puede yo, plantear los yo... partidos así, que eso, el partido del Porco a es lo mismo. Que no se Mira, puede ya... ser conservador en tercera, que tú tienes que ir por los partidos. Y si tú no, no arriesgas, no ganas. Luis, y si tú vas es... a especular, pierdes. Lo que que Espérate, Ringo. Domingo. un segundo, un segundo. Es que sí. te digo una cosa. Después del partido en Jaén con el Torre de Mar habiendo conseguido un 6 de 6 el, el tú coger y decir que el Jaén había jugado malamente la primera parte y que en Motril no había sido todo lo bonito que, eh, que parecía que había sido, porque habíamos ganado, eh, qué bien lo hemos hecho, todo perfecto. El decir que el Jaén no estaba jugando bien, a pesar de que había conseguido seis puntos, eso es. O que no eres del GE. O que luego no te subo a mi barco. O que están esperando a que el Jaén caiga. ¿Tú me entiendes? Aquí es que parece que nosotros estamos esperando a pegar el pescofo. No, ni mucho menos. Eh, ni mucho menos. Mira. lo que pasa es que sabemos o creemos que hay plantillas para mucho más que, que, que para estar siempre con lo justo. Mira, Sergio, ahí tú has dado la razón ahora. Ahí tú has dado el clavo ahora. Mira, eh no eh, han acusado por ejemplo a mí también me han acusado y a mucha gente de antiguamente de ser palmero con los jugadores porque le hacíamos muchas palmas a los jugadores por ejemplo lo año pasado... siendo la amigo de equipo como era eh, todo otro que le hacíamos palmas a los jugadores que éramos palmeros bueno tal este año es to todo al contrario era al contrario este año mmm, yo no digo que Chumilla sea ni el mejor ni el peor Chumilla es un gran jugador del Jair... Como entrenador, vamos a ver, este eh, yo es su, su vástago de, como yo digo, su prueba, su, de, su, su prueba de fuego más, más todavía que tiene. Pero bueno, yo lo dije al, al empezar que a mí, por ejemplo, Chumilla directamente no me terminaba de gustar para el Jaén. Y os sigo diciendo que no lo veo, pero bueno. Domingo, yo a un equipo que pierde no le puedo aplaudir semana sí, semana también en la vida. Lo siento mucho. Yo a un equipo sí, que sí, pierde sí, sí, sí. hay que ser crítico sí, con ellos y que se espabilen. Vale, sí. Pero si no voy por ahí, no voy por ahí lo que te quiero decir. Yo lo que te voy a decir ya este año, como tú dices, ya la cosa pasada, no, no me voy Yo te digo este año, eh, esos críticos que antiguamente lo decían a nosotros, palmeros este año, eh, esos mismos que la iba a nos criticaban a nosotros, son los que tengo. A, a, a chumilla no lo van a decir ni ni, ni mal tiene ¿por qué? porque como eh, entre mí han sido ellos o lo que han presionado esa gente para que estuviera ahí este año verás como muchos de los críticos de lo que otro, y Luis me entiende por donde voy yo no sé si tú también me entiendes por donde voy muchos críticos de los que otro año hablaban este año se van a tener que mover de la lengua más de una vez porque como este año ...está chumilla que yo no digo que me es que es por chubillo, sino... Mmm, bueno, yo sé lo que me quiero decir y, y no quiero tirar a la lengua, pero que me das como tengo los críticos... Domingo, la gente no hay, es en el hay que de decirla. Fútbol, y lo que está es hasta la polla de que se rían de los otros. No sí, cuarta, así de fácil te lo sí, digo. Que sí, pero que me das como tengo muchos de los críticos, yo digo antiguos, este año se muerde Maduro tres un la lengua. Bueno, escúchame, qué mensaje. Mira, la, eh, Sergio, una cosilla, por favor. Solo una puntualización. Mira, la diferencia entre el partido llamado dos partidos fuera de casa. El Palo y Motril. La diferencia entre el Palo y el partido de Motril es que nosotros marcamos, porque el Jaén, en Motril, hizo un partido que se defendió. Y, y tuvo la, la, la ocasión y la metió y tal. Si, si no, ese partido es como el del palo. Es decir, el planteamiento, me refiero, es diferente. O sea, el planteamiento, quiero decir, es es, 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 es. amarrate y 100%, que si te sale, te sale, Y que si no, pierdes, tío. Entonces, los partidos de si tú tienes una, un, 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 una filosofía de fútbol, que es jugar al fútbol, Tú no la puedes dejar de hacer en partido fuera de casa. Bajo mi punto de vista. Y Vamos tú tienes que morir con tu opción. Y si, y si te sale mal, pierdes. Pero tú no puedes cambiar respecto, respecto al rival. Es mi opinión, en mi opinión. Vamos con los mensajes. Dice Ralmar, dice en porcuna, que ya será el segundo, fuera, el segundo, o el tercero, fuera de casa, podremos sacar más conclusiones. Esperemos que se haya aprendido del partido en el palo. Mañana hay que ganar de buena manera, aunque no hay que confiarse. Holtz 13 nos dice: ¿Qué os parece los actos de este fin de semana de la Federación de Paellas? Esta gente no sabe hacer nada bien. Pues hombre, yo voy a dar mi opinión personal. No sé qué pintan aquí federaciones de otros sitios. Para comer y para beber en, en hoteles y en restaurantes, lo digo de verdad. Para luego coger y hacer un viaje al palo y que se vea la diferencia de precio de una peña y de una federación, porque había diferencia de precio. Así que, mmm, lo digo de verdad, lo, lo mismo tiene algo bonito, algo importante, pero no sé, no sé qué pinta todo esto creo que hay que mirar al los aficionados del Jaén, Hay que mirar más por los aficionados del Jain. Había que hacer algo más respecto al Real game eh, Hay campos, porque hay campo, Se podía traer ya equipos, se podían traer equipos. Se podían hacer miles de amistosos, con lo cual sacar miles de dinero, que tampoco se hace. Eh, creo que sería más importante que toda la parafernalia esta, que, que lo único que se trata es quedar y comer. Creo que sería más importante… Eh, por ejemplo, el saber por qué no hay camisetas de todas las tallas, por qué no se ha hecho más, más material técnico y, y, y de recuerdo de, de la fecha tan señalada que se está viviendo. Eh, creo que, que no salimos del tema de la hostelería y, y de ahí no nos movemos. De ahí no nos movemos. Esa es mi opinión. Yo no sé la opinión que tenéis ustedes al respecto. No, particularmente, mi opinión es. Eh, eh, como yo siempre pienso como, como, como nos ven desde fuera los demás, no como nosotros nos vemos nosotros mismos. Entonces, yo creo que la gente desde fuera de Jaén nos ve como un club pequeño, tío, porque esta iniciativa, como tú dices, de traer las peñas esta para quedárselo. Eso este, no va a ningún lado. Yo, a mí esto algo no es sí. esto, esto no sí. para mí. No sé, tío, ¿eh? la Federación de Peña está para, para que la gente viaje, pero para la gente viaje, no, no que viaje más cara, más caro que viaje otra peña con la que yo vi viaje el domingo pasado, ¿no? Es que alguna está, está para un hacer partícipe a las peña, está para hacer a la peña de lo que se haga en el club. Y para fomentar que, que, que el equipo esté siempre arropado. Para eso es una federación de Peña. El resto, es para fernalia y sacar a las mujeres de vez en cuando. Ellos viven parasitas de Ralgen, viven de Ralgen y, y, y no aportan absolutamente nada, bajo mi punto de vista. Pero no da hora, no, si le no hacía mucho tiempo. ¿eh? Ahora, que ellos se sienten felices, como tal, lo que no tiene sentido que tú viajes al a palo por un precio y ellos viajen al El palo más caro. Que, que, que yo no sé, tía, es que ellos muy... Y ahora Y a la y gente, y, perdona, Sergio, y a la gente viaja a Motriz y la pongan en un fondo y a ellos lo pongan eh, en preferencia. No sé. Si tú eres la federación de Peñas, todos somos iguales. En precio y en ubicación en el estadio. Y entonces y a, mí, a mí eso me parece que están haciendo cosas absurdas y que, y que ellos mismos están quedando en mal lugar. Que nos gusta mucho una foto, Luis, que nos gusta mucho una foto y un ramo de flora ahí en la diosa Victoria. Que seguro que a alguno le da por preguntar y no sabe ni la historia de eso. Que tampoco es diosa Victoria, se llama la diosa ni qué. No, no Victoria, pero bueno. Lo digo por el estudio que puesto. Bueno, vamos a pasar de tema. Es, que, es, que, es, que es, es una cosa absurda. Mira, lo de la Victoria yo creo que viene de, 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 del, de la antigua historia, donde estaba ubicado el, el, el campo antiguo. El, el barrio de, se llamaba La Victoria, pero no, no se llamaba La Victoria por ningún. No, no creo que fuera por tema de, de la guerra y demás, sino se llamaba así. Y por pertenecer a ese barrio se le puso ese nombre, tío. Y no sé. Es por no sacar la cosa un poco de, de quicio. Eh, ya está, que no quiero hablar por, por no meterme en charco. Un sinsentido, Luis. ¿eh? Ya, un sinsentido, efectivamente, tío. Bueno, vamos a pasar de tema más bien al último, porque al final vamos para más con el partido de mañana y luego habrá que dormir. Eh, salía a través de Twitter esta semana, o por lo menos yo lo he visto esta semana.